Mientras los griegos, liderados por Leónidas y sus 300 espartanos, detenían al enorme ejército persa de Jerjes frente a las Termópilas, la flota combinada griega estacionada en Artemisio haría lo mismo con la muy superior armada persa. La resistencia griega en el mar jugaría un papel clave, ya que impediría a los persas sortear el obstáculo que se les había puesto delante simplemente desembarcando tropas en la retaguardia enemiga. La batalla de Artemisio recibe hoy, por lo general, mucha menos atención de la que se le concede a la gesta de Leónidas y sus hombres en tierra. Y sin embargo, las pérdidas que los persas sufrirían en esos días en el mar tendrían una importancia decisiva en el desarrollo posterior del conflicto. Artemisio es hoy en día entonces una batalla casi olvidada, y sin embargo marcaría el inicio del camino que culminaría en la victoria de los griegos frente al imperio. Mientras el ejército persa se había reunido frente a las Termópilas, la enorme flota invasora había iniciado la navegación desde Terme a Afetas, en el extremo sur de la península de Magnesia. En su avance, los persas se toparon con tres barcos exploradores griegos que habían sido enviados para detectar sus movimientos. Tuvieron éxito en capturar a dos de ellos, pero el tercero logró por poco escapar y llevar la noticia del avance enemigo a su base. Los persas siguieron navegando a lo largo de la costa. Se encontraban cerca del extremo sur de la península cuando, el 14 de agosto, el mar se vio agitado por una furiosa tormenta de verano. El viento arrastró las naves contra la costa y un gran número de ellas fueron completamente destruidas. Según Heródoto, las pérdidas persas ascendieron a unas 400 naves, es decir, a aproximadamente un tercio del total de la flota imperial. Tras el fin de la tormenta, el mar se mantuvo todavía agitado por algunos días más. La armada imperial tuvo entonces enormes dificultades para rescatar lo que podía salvarse de los barcos hundidos y para organizarse nuevamente. Las naves griegas, por el contrario, se encontraban protegidas en la base de Artemisio y no se vieron afectadas por la tormenta. La flota persa pudo finalmente reunirse en Afetas recién al amanecer del 18 de agosto. A pesar de sus cuantiosas pérdidas, los invasores seguían contando con una considerable ventaja numérica, pero muchos barcos requerían reparaciones y ello, sumado a la presencia de la flota griega en Artemisio, hacía poco aconsejable intentar un desembarco rápido en la retaguardia de las Termópilas. Los griegos confiaban en que la magnitud de la tormenta y su inusual duración hubieran destruido por completo la flota persa, pero al ver la cantidad de barcos y soldados que se reunían en Afetas a la vista directa de su propia base en Artemisio, el comandante de la flota, el espartano Euribíades, desanimado, propuso una rápida retirada hacia el sur. La noticia de la inminente partida de las fuerzas griegas corrió por la isla de Eubea como el fuego. Entonces, un aristócrata de la ciudad de Istiea, que se encontraba cerca de la base griega, entregó 30 talentos de plata a Temístocles, quien comandaba el escuadrón ateniense, para convencerlo de hacer todo lo posible para evitar la partida de las fuerzas aliadas. Temístocles, con su habitual astucia, aceptó el dinero y usó una parte para convencer a Euribíades y al resto de los comandantes griegos de permanecer en Artemisio y seguir luchando contra la flota persa. Según reportan nuestras fuentes, Temístocles consiguió este objetivo utilizando tan solo 9 de los talentos que había recibido, es decir, que se embolsó los 21 restantes como su ganancia personal. Las naves griegas eran un obstáculo que la flota persa tenía que remover si quería poder continuar su avance y apoyar a las fuerzas terrestres detenidas ante las Termópilas. Por ello, los persas no podían perder demasiado tiempo en reorganizar sus fuerzas. Además, no querían que los griegos se retiraran, por el contrario, ansiaban destruir de una vez por todas a la flota enemiga para obtener así la supremacía naval completa
y poder apoyar sin problemas a la fuerza terrestre. Temiendo que los griegos simplemente se retirarían si su flota salía de Afetas, para asegurarse una victoria completa, los persas diseñaron un complejo plan. Enviaron en secreto a una escuadra de 200 barcos para que rodeara toda la isla de Eubea y se posicionara en la retaguardia de las naves griegas. De esa forma, cuando se produjera el ataque de la fuerza principal, la flota griega se encontraría atrapada y sin escapatoria. Sin embargo, por medio de desertores y de naves enemigas capturadas, los griegos tuvieron noticia anticipada del plan persa. Las fuerzas imperiales perdieron así el factor sorpresa. Como la retirada había quedado descartada, Temístocles convenció a los restantes comandantes griegos de que no podían quedarse esperando a que los persas llevaran a cabo su plan. Se decidieron entonces a intentar un ataque inmediato el mismo 18 de agosto contra la fuerza principal del enemigo, ya que, al haberse dividido, no contaba ahora con la misma superioridad numérica que antes. Según Heródoto, antes que una victoria, lo que buscaban era ganar experiencia sobre la forma de combatir y las capacidades del enemigo. Los griegos habían perfeccionado tácticas de combate especialmente adaptadas para sus triremes, que apuntaban ante todo a hundir o inmovilizar a los enemigos, perforándolos con el espolón de proa de sus barcos. El foco se colocaba en consecuencia en la maniobrabilidad, razón por la cual sus naves cargaban pocos soldados para poder ser más livianas y rápidas. La flota imperial, por el contrario, estaba compuesta por múltiples escuadrones nacionales con diferentes estilos de combate y habilidades. En líneas generales, sin embargo, los persas centraban sus tácticas en el abordaje de las naves enemigas. Por esa razón, sus barcos portaban más soldados, por lo que eran más pesados y menos maniobrables. Al ver a la flota griega salir de su base para enfrentarlos en lugar de retirarse, como ellos habían temido, los persas se creyeron muy afortunados, ya que, a pesar de que todavía no habían tenido tiempo de reacondicionar sus naves tras los problemas de los últimos días, estaban seguros de que podrían obtener una fácil victoria dada su superioridad numérica. Los barcos griegos se adentraron en aguas abiertas en una línea extendida de unos 4 kilómetros de longitud. La flota persa avanzó a su encuentro formando una línea aún más larga. Cuando ambas fuerzas se aproximaron, la flota persa comenzó a rodear a sus oponentes por ambas alas. Mientras lo hacía, al emitirse una señal previamente acordada, los barcos griegos transformaron su línea en un semicírculo, con todas las proas dirigidas al enemigo. Sin dar mucha importancia a la maniobra, los persas continuaron con su movimiento envolvente. Su táctica típica consistía en ponerse al lado del navío enemigo, lanzarle proyectiles y luego abordarlo. Sus naves contaban para ello con la ventaja de una mayor altura sobre el agua. Pero ahora no podían ponerse al lado, porque los griegos estaban en una formación demasiado cerrada. Por otra parte, la táctica griega consistía en embestir al enemigo por el costado o la popa, agujerear el casco y despojarlo de los remos de un lado. Los triremes griegos tenían la ventaja de ser más bajos y estar equipados con un ariete o espolón submarino enfundado en bronce. Cuando los griegos ya estaban apiñados en un espacio relativamente pequeño y cara a cara con sus enemigos, los almirantes emitieron una nueva señal y los remeros griegos impulsaron sus naves hacia adelante con toda su energía. Los persas fueron sorprendidos por la velocidad de esta maniobra. Los griegos tuvieron éxito en embestir a muchos de sus oponentes, ya que los barcos persas estaban en un orden menos cercano y concentrados en llevar a cabo la maniobra envolvente sobre la línea enemiga.
La acción fue breve, ya que al atardecer las flotas se retiraron y volvieron a sus puestos. Pero para entonces los griegos habían capturado o hundido 30 barcos persas. El primer día de combate culminó sin un vencedor claro. Sin embargo, los griegos tenían motivos para estar de mejor ánimo que los persas. Estos últimos habían comprobado que, a pesar de su superioridad numérica, la flota griega no sería una presa fácil. Y los griegos, por su parte, tenían ahora la certeza de que, a pesar de ser superados en número, sus tácticas le permitían por lo menos la seguridad de que podían mantener su posición ante el avance del enemigo. En la noche que siguió al primer enfrentamiento del 18 de agosto, se desató una nueva tormenta, tan violenta como la anterior. La flota persa en Afetas se vio algo afectada. Además, después de su experiencia con la tormenta anterior, es fácil imaginar el temor que debe haberles inspirado a sus marineros esta nueva tempestad. Pero la peor parte se la llevó la escuadra de 200 barcos que los persas habían enviado a rodear Eubea. Las naves ya habían llegado hasta el extremo sur de la isla y se encontraban en una posición especialmente expuesta en una zona conocida como las Ensenadas. Los persas no conocían bien el área. El resultado fue que su escuadra fue atrapada por los fuertes vientos de la noche y destruida por completo contra los escollos de la costa. El escuadrón naval que custodiaba Atenas había recibido noticias del avance persa alrededor de Eubea y cuando ya había iniciado la marcha para cortarle el paso, se enteró de su destrucción a manos de la tormenta. Tras el fin del temporal, las 53 naves que lo componían navegaron hacia el norte y arribaron al amanecer en Artemisio con las buenas noticias sobre la destrucción del escuadrón persa en la tormenta de la noche anterior. Las naves recién llegadas representaban un importante refuerzo que ayudaba a los griegos a reponer las pérdidas que habían sufrido en el combate del día anterior. Ese día, el 19 de agosto, el cuerpo principal de la flota persa no salió de su base en Afetas, pero Heródoto reporta que la flota griega zarpó y atacó a un contingente aislado de naves cilicias a las que logró derrotar con facilidad. No queda claro de dónde provenían estas naves. Lo más probable es que se tratara de algunos sobrevivientes del escuadrón que había sido enviado a circunnavegar Eubea que regresaban ahora a su base. Al día siguiente, el mismo 20 de agosto en que los persas lograrían finalmente por tierra abrirse camino a través del paso de las Termópilas, la flota imperial inició también un combate simultáneo por el mar. No se trataba de una coincidencia, sino que era un ataque coordinado del ejército imperial y de su armada en todos los frentes. A partir de su experiencia en el combate anterior, la flota persa adoptó esta vez una formación de medialuna para rodear más fácilmente las alas de la línea griega. Una vez que las naves estuvieron en posición, una maniobra que demandó seguramente algún tiempo, la flota avanzó sobre los barcos griegos que habían permanecido cerca de su base en Artemisio. Los helenos entraron entonces en acción con el mismo coraje y decisión que habían demostrado dos días antes. El resultado fue, una vez más, relativamente equilibrado. Heródoto señala incluso que las pérdidas persas fueron superiores a las griegas. Sin embargo, dada su inferioridad numérica, los griegos se vieron mucho más afectados por sus bajas que los persas. Al atardecer, ambas fuerzas se retiraron a sus bases sin que del combate emergiera un claro vencedor. Mientras los griegos quemaban en piras funerarias a sus muertos en la costa de Artemisio, recibieron la terrible noticia del trágico destino de Leónidas y sus hombres. Se enteraron así de que los persas habían logrado rebasar el paso de las Termópilas y que continuaban su marcha hacia el sur. Sin duda, la novedad debe haber representado un duro golpe para los combatientes, agotados como estaban por sus propios esfuerzos. Los atenienses en la flota, que eran los que más barcos habían perdido, eran ahora también los que más razones tenían para preocuparse.
La noticia del éxito persa significaba para ellos que ya no había obstáculos que impidieran el avance de Jerjes hacia su patria, el Ática. El propósito original de la misión, evitar un desembarco enemigo, había perdido sentido. A pesar del agotamiento de los sobrevivientes, esa misma noche la flota griega se retiró por el canal Euboico hacia el sur. Normalmente, la batalla de Artemisio recibe mucho menos atención que el combate terrestre en las Termópilas. Sin embargo, desde el punto de vista de su influencia en el curso posterior de la guerra, fue más importante. En este combate, ambos bandos sufrieron pérdidas y ninguno obtuvo una ventaja clara. La batalla de Artemisio representó para los griegos un importante aprendizaje. Por primera vez habían podido poner en práctica y perfeccionar sus nuevas tácticas navales. Habían comprobado además que, a pesar de su inferioridad, podían hacer frente y estaban en condiciones de dañar a la flota persa. Este resultado les permitía por lo menos alentar la esperanza de que, si podían enfrentar a la flota imperial en condiciones ventajosas, tal vez podían obtener la victoria decisiva que necesitaban. Espero que esta clase les haya gustado. Si ha sido así, para no perderse ninguna más de las que vamos a subir aquí en el canal, por favor, no dejen de suscribirse. Hasta luego y los veo en la próxima clase.